Cristina, la tienes que haber liado muy gorda para que Ciudadanos pida la dimisión de alguien no independentista. Muy gorda. Es todo falso, Mariano. Todo falso. Cuando llegue el rector, verás que esta universidad es muy seria. ¡Hombre, Cristina! ¡Mi alumna favorita! ¿Pero qué tienes ahí detrás? ¿Qué? ¿Eh? ¡Máster en podología! He venido con Mariano. Quiere garantías sobre cómo conseguí el título. Presidente. Rector. Por favor, siéntense. Muchas gracias. Vamos a ver, explíqueme eso. Sí. Dos asignaturas constaban como no presentados y se cambiaron por notables. Es que la señora Cifuentes no se presentó, pero lo hizo de una forma muy notable. Vale, no lo entiendo, pero vale. ¿Y el trabajo final de máster, dónde está? Se ha perdido. Perdido. Mariano, perdido. Ahora no te hagas el sorprendido. Cuando te dijeron que los discos duros de Bárcenas se habían borrado solos a martillazos, te lo creíste. Pero no se preocupe, que estamos trabajando en ello. Tenemos un ejército de 1000 monos con 1000 máquinas de escribir redactando sin cesar. Por pura estadística, alguno lo acabará sacando. Esto es ciencia. Vamos a ver, Cristina. Seamos sinceros. El máster, ¿te lo regalaron o no? ¿Regalar? Lo que sería regalar, no. Vamos a ver, Cristina. Necesito saber toda la verdad o nos crujen vivos. ¿Hay alguna irregularidad más? No. Vale. A ver, el título de licenciada en Derecho lo compré en Wallapop, pero me costó mucho trabajo encontrarlo, más que sacármelo. El trabajo de investigación hay que valorarlo. ¡Usted no lo empeore! ¿Algo más? Por Dios, Cristina. Dime que tienes la EGB. Tengo el libro Yo fui a EGB, firmado por los autores. Esto convalida, ¿no? A mí me parece válido. ¡Basta! ¡Es todo mentira! ¡Es que no hay nada de verdad en ti, Cristina! En realidad, no me llamo Cristina. Me llamo Manolo Aguado, soy un frutero de Móstoles. Un día me puse peluca, fui a Génova y, como nadie decía nada, seguí mi carrera en el PP. Estoy flipado. ¿Usted ha escuchado eso, señor rector? Bueno, en realidad yo soy instalador. Vine a poner el aire acondicionado en el despacho y, como no había nadie, pues me quedé como rector. Pero eso es un despiporre. Eso hundirá el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos. ¡Basta ya! Esta universidad lleva mi nombre. Estáis manchando mi prestigio. Señor, no lleva pantalones. Ya lo sé.